Versículo primero, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Señor Jesucristo, Dios mío, Padre de la gloria, Señor, si estamos en este lugar, Señor, es por tu Santo Espíritu, Dios mío. Si no hubiera sido por ti, Señor, si no hubiera sido que viniste a este mundo, Señor, para dar tu vida en rescate por muchos, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? Padre mío, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tener compasión de nosotros, Dios mío. Señor, perdónanos, perdona nuestras ofensas, nuestras iniquidades, nuestras faltas. Señor, perdona, Señor Jesús, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Señor, Dios mío, si algo anhelamos, Dios, es vivir una eternidad contigo. Señor, ayúdanos, Dios mío, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Dios mío, para darnos fuerza, Señor, en esta vida, en este mundo, a no desmayar, a no caer, Señor, Dios mío. Que las luchas, las pruebas, las enfermedades, el cansancio, Señor, Padre, no hagan que desmayemos en ningún momento, al contrario, sabiendo que el tiempo está cerca. Esfuérzanos, Señor, bendice esta congregación. Bendice estas familias, Dios mío. Todos estos hermanos que esforzadamente están trabajando en tu obra. Los que están apoyando financieramente. Tú conoces sus necesidades, Dios. Padre mío, bendícelos en todas las maneras, Señor, que ellos necesiten. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos en este momento, Dios. Amén, 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 amén. Puede sentarse dando la gloria al Señor Jesús. Lo más probable es que todos ustedes hayan escuchado hablar del diluvio, del tiempo de Noé y el arca. Gente que sabe la Biblia conoce en detalle, gente que no sabe la Biblia, de todas maneras sabe la historia. El arca de Noé, los niños lo conocen. Ah, el arca de Noé, cuando pues el Señor mandó lluvia y etcétera, etcétera, cosas conocidas. Lo impresionante de esto, que la humanidad había acabado de pasar una catástrofe por causa del pecado. El mundo entero fue destruido, excepto una familia, y la familia de Noé. Sus hijos Sem, Cam y Jafet, mirando la historia de esta hermosa familia, claro, ellos salieron del arca de Noé, lógicamente, y inmediatamente de eso aparece la adoración de ellos, y empiezan ellos a agradarse porque hicieron un altar de gratitud, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se ve muy bien. Dios hace un pacto con Noé que ya no iba a mandar un diluvio nunca más. Y por eso manda el arco iris como señal del pacto. Y dice, esta es una señal de mi pacto. Y ahora este mundo ha degenerado eso y ha puesto el pacto de Dios con Noé como una señal de un símbolo homosexual. Lo cual ciertamente es una abominación. Okay, porque el pacto de Dios es un pacto completamente diferente. No es un pacto de gustos o géneros, sino que el Señor hizo género masculino o femenino. Y el pacto no era eso, porque no hay pacto con Dios con eso. Okay, no puede uno pactar con Dios. Que si yo fui hombre, pues vamos a hacer un pacto, Señor, si soy mujer. Pero eso no existe con Dios. Entonces el pacto fue claro: no voy a destruir más la tierra. Y aparece, hermanos, ahí en el capítulo 10 del libro de Génesis, no lo voy a leer, pero nos habla las generaciones de los hijos de Noé. Habla de Cam, sus generaciones, de Sem, sus hijos, sus descendencias, y Jafet, lo propio. Y en medio de todos ellos aparece que entre los hijos de Cam aparece un hombre llamado Nimrod. Eso está en Génesis capítulo 10 verso 8, y dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces Noé no fue el primer poderoso, y Adán no fue el primer poderoso. El primer poderoso, según la Biblia, aquí está escrito, dice Nimrod, llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
fue vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, este hombre Nimrod estaba haciendo algo para Dios, porque delante de Jehová, dice, era un poderoso guerrero, cazador. Pero el verso 10 dice: y fue el comienzo de su reino. Es la primera vez que aparece una cosa así. Entonces el hombre ya está poderoso, está creciendo, ¿verdad? Si mira la descendencia de él, ya está grande, todo está bien. Y dice: entonces comenzó su reino en la tierra, su reino Babel. Estaban en Babilonia, lógicamente, por eso se llama Babel. Ahí empieza el texto que leímos nosotros en Génesis capítulo 11 verso 1, donde dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, lógico, la lengua que Dios les había dado para hablar, y todos hablaban unas mismas palabras. Y qué hermoso, hermano, que en ese tiempo, imagínense, no había como nosotros acá, unos pateando con el español, otros pateando con el inglés, y hablamos chueco de todo un poco ya. Hasta los que hablan bien inglés se hablan Spanglish al rato, y los que hablan español al rato es igual con el Spanglish, porque es parte ya de una cultura. Entonces hay lugares que dice, pues se habla español, y uno entra confiado. Aquí en Pasadena los letreros dicen se habla inglés, pero hispano. Amén. Y eso está bien. Entonces uno va a otro país, como nosotros fuimos a otros países, y de pronto se encuentra con gente que uno no le entiende nada, ¿verdad? Y dice: ¿Qué? ¿Llegué a China o dónde llegué? No entiendo nada. Y los idiomas, etcétera, pues nos confunde. Pero en ese tiempo, Génesis 1:1 dice, 11:1 dice que todos hablaban un mismo idioma, hermano. Y todos, amén, tenían unas mismas palabras. El asunto que para mí me impacta más no es que hablan el mismo idioma, sino que hablan las mismas palabras. Y eso a este tiempo ya ha cambiado muchísimo, porque se puede hablar un mismo idioma, pero no las mismas palabras. Porque las mismas palabras hablan de los mismos conceptos. De la manera como hablas tú, la misma manera hablo yo. Tenemos una armonía, una unidad en estas cosas que Dios hizo. Y esto había en el principio, una armonía, una unidad. El diablo ha querido tratar desde el primer hombre, Adán y su esposa, a destruir esa unidad. Amén. Después vino Noé, Dios salvó a ellos, después causó maldición en sus hijos, en uno de ellos, por causa de haber visto la desnudez de su padre, y causó una falta de unidad allá, una desunión en esa familia. Ahora viene uno de sus descendientes, descendiente de Cam, Nimrod, y está queriendo establecer su reino acá. Ya no es el reino de los tres hijos, pero es el reino de uno de ellos, la desunión. Estas cosas, hermano, hicieron que Dios estaba ya mirando sobre la faz de la tierra, ¿qué está pasando acá? Y dice la escritura, mis hermanos, amén, allá, que salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces dice el verso 4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Todos hablamos el mismo idioma, todos estamos con las mismas palabras, todos vamos a tener una misma ciudad. Parecía bien, una buena idea. Mira, estamos juntos, edifiquemos algo. Tiene cierta manera sentido lo que están hablando ellos, ¿verdad? Y dice: hagámonos una torre. Y ahí la mente del hombre empieza a funcionar. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, que mi reino acá en la tierra yo quiero que llegue hasta el cielo. Porque ya el orgullo entró y el lenguaje empezó a cambiar en este hombre, en su mente, hablando diferente. Ya no lo mismo que los demás. Mira, yo quisiera hacer un reino diferente, un reino cuya cúspide vaya al cielo. Y estas cosas, hermano mío, empezaron a moverse en el corazón de ellos en aquel tiempo. Y dice: hagámonos un nombre. Es decir, la mente de ellos, hermanos, está ya formando ese reino allá. Vamos a tener un nombre, como se reúnen los muchachos allá. Vamos a hacer un club. ¿Y qué le vamos a llamar a nuestro club? Pongamos un nombre.
Y cada uno dice, no, yo que se llame fulano de tal, no, mejor que se llame tal, no, eso se ve mal. Vamos a ponerle los, qué sé yo, los tigres, los campeones, los algo que se escuche bien. Vamos a hacer un nombre, ellos están pensando lo mismo. Hagámonos una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. Amén. Y en ese tiempo no había maquinarias como ahora. Nosotros para pintar la cúspide de aquí atrás de la iglesia, tuvimos que rentar una máquina. Porque si usted se sube ahí, ¿verdad? De abajo no se ve mucho, pero de arriba se ve bastante. Y cuando subimos con mi esposa era fácil. Aquí abajo. Y uno va subiendo, subiendo, el corazón se va cerrando, el aire se va yendo y uno se pone, ay Dios mío, ¿tienes nervios? No, ¿cómo va a tener nervios de esto? No, y uno se agarra ahí de la... Porque sabe que Dios mío, porque uno sabe, hermano, es alto. En ese tiempo vamos a hacer una torre tan alta. Pero no había maquinaria, no había nada. Ellos sabían que no podían llegar tan lejos, pero vamos a llegar hasta el cielo. No dijeron una torre alta, hasta el cielo. Un nombre que sea diferente a todo. Vamos a hacer algo especial. Y por si, dice la Biblia, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces tampoco eran tan ingenuos. Ellos ya sabían, mira, es posible que por ahí nos dispersamos y por lo menos que nos identifiquemos con un nombre. Acuérdese de esto porque al final le va a servir. Ser separados pero identificados. Eso está haciendo acá este hombre, amén, Nimrod, en la torre de Babel y está allá. Entonces el verso 5 dice: y descendió Jehová. Ahí está lo grave. No importa lo que estés haciendo, no importa dónde estés haciendo, no importa qué mentalidad tengas en ese momento, pero todo cambia cuando el Señor desciende. Y dice: y descendió Jehová. Ah, eso es otra cosa. Y dice la escritura, hermano, para ver la ciudad y la torre. Eso es lo que quería el Señor. Y no es que Dios no veía desde donde estaba, sí lo veía, pero él descendió más cerca. Quiero ver qué están haciendo la ciudad y la torre que edificaban. No dice los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Aquí hay una gran diferencia. ¿Quiénes están edificando? Los hijos de los hombres. ¿Por qué? Ya buscaron un líder humano, buscaron un líder terrenal, buscaron allá una ciudad, quieren hacer una torre, van a ponerle un nombre, ya están todos ellos preparados, ya tienen su rey allá en Nimrod, entonces ellos tienen ya su todo y se olvidaron del rey de los reyes. No hay peor cosa que olvidarse, amén, del rey de los reyes y querer hacer una edificación. No importa que parezca buena, si el Señor no es el que dirige la edificación, es algo de hombres. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa, congreso, somos uno en Jesús, no importa nada. Si Dios no va a estar en medio de este congreso, si el Espíritu Santo no va a ser quien se mueva, no importa cuánto han predicado, practicado los músicos, no importa para nada esas prácticas, si ellos no están bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y no ponen las alabanzas al que lo merece, alguien de la gloria a Dios. Predicadores están viniendo de diferentes lugares. He estado hablando con ellos, me han estado pidiendo temas. Yo le dije, yo no doy tema a nadie. Ore a Dios y que Dios le dé un tema y traiga palabra acá. Pero asegúrese, aleluya, que la palabra viene de Dios, porque este pueblo tiene hambre de Dios. Soy uno de los bendecidos en poder traer la palabra en el congreso, amén, y con mucho temor y temblor tenemos que venir acá por una sencilla razón: no es una competencia de hombres, no es quién trae qué, quién trae mejor, quién cocina bien. Lo único que se trata acá, quién es el que va a ser glorificado, quién es el que va a ser aplaudido, quién es el que va a ser honrado. Alguien de la gloria a Dios. Amén. No queremos nada de hombres en este lugar. Amén. Y cada aplauso que usted da, no se lo da ni a uno ni a otro. Si no se lo da al Señor Jesucristo, mejor no lo vuelva a dar para nadie. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Necesitamos, hermano,
entender las cosas de Dios son para Dios, son por Dios, y no hay nada fuera de eso. Amén. Todo hombre que viene aquí, damas, hermanas, acá, hermanos que venimos a la plataforma, que nos sentamos, algunos allá, otros después toman su lugar, es una honra, un privilegio, hermano, venir a la casa de Dios y poder sentarse o alabar o exaltar al Señor. Una sola cosa tiene que haber en mi mente: esto no es de hombres. Esto no es para dar gloria a ninguna persona. Esto no es para darle el aplauso. Le digo una vez más: esto es para Dios. Esta es la iglesia del Señor. Somos su pueblo, son nosotros, pueblo del Señor Jesucristo. Dios no va a permitir que alguien reciba la gloria que no sea Él. No hay manera. Nosotros sí podemos como hombres, no, mira, hagamos, ¿quién, qué te parece tal? Aquel hombre es bueno. Pero cuando Dios descendió, tiembla en tierras, tiembla en montes, porque cuando Dios desciende, aleluya, Él va a limpiar lo que está malo. Y en esta mañana, si Dios desciende acá, Él va a limpiar, amén, los pecados de los hombres. Él va a redarguir a algunos. Otros van a ser quebrantados en su corazón. Otros van a entender su pecado. Porque cuando Dios desciende, hermano mío, no es cualquiera el que desciende, aleluya. Pero cuando Dios desciende, aleluya, cosas terribles ocurren para bien o para cosas terribles a los que no le obedecen. Pero que algo pasa, algo pasa. Dios nunca pasa por un lugar desapercibido. Es posible que usted se crea que lo conocen bien, pero cuando usted pasa por ciertos lugares, nadie le da ni la hora, porque no lo conocen, ¿verdad? Usted puede ir al aeropuerto y de pronto hay un hombre perdido ahí. Nadie le da ni la hora hasta que llega la prensa. Aquí está, oh, recién los demás, un autógrafo. ¿Quién es? No importa quién es, hay gente alrededor y hay fotógrafo. Deme un autógrafo, alguien será. Pero cuando Dios desciende, cuando Dios aparece, hermano, Él no aparece de incógnita. No hay nadie que pueda decir: el Señor pasó y ni cuenta me di. Especialmente si usted viene a una iglesia del nombre, el Señor pasa, usted se dio cuenta. Que lo dejó pasar es otra cosa, pero que se dio cuenta, se dio cuenta. El Señor pasó por aquí, y cuando pasó hizo un milagro en mi vida, un milagro en mi familia. Hizo algo que nadie hizo nunca por mí. El Señor descendió, hermanos, en medio de todos esos planes, proyectos, todo este hermoso. Y el Señor dice allá en el versículo 6: y dijo Jehová. Esto está terrible, hermano. Cuando dice dijo Jehová, usted tiene que abrir los oídos, los ojos, que no vuele una mosca. ¿Quién dijo? Dijo Jehová. Oh, oh. Jehová dijo algo muy importante. Dijo: he aquí, el pueblo es uno. Imagínense que bien venga Dios ahora, descienda hoy y diga: yo veo aquí mundo pentecostal, este pueblo es uno. Todos unidos, todos de la mano. Qué hermoso que diga. ¿Quién dijo eso? El pastor dijo: no, no, lo dijo Jehová. Este pueblo está unido, somos uno en Jesús. Pero los propósitos eran diferentes. Ellos estaban armando su reino, armando su torre, armando todo para ellos. Vamos a hacernos nosotros, hagámonos. No dijo hagamos para Dios, no, hagamos para nosotros algo. Entonces Dios vio esa unidad, dijo: todos son uno y todos ellos tienen un mismo lenguaje. Dios repitió lo que dice el verso 1: y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En otras palabras, lo van a hacer. Entonces es cuando Dios dijo: descendamos. Porque ya está bajando el Señor, ahora dice: descendamos. Aleluya, el versículo 7: y confundamos allí su lengua. Pero si el Señor vio unidad, ¿por qué el Señor quiere romper esa unidad? Porque la unidad no era en el Señor, la unidad era entre los hombres para la gloria del hombre. Y cuando el Señor ve que la unidad es para gloria de hombre, no lo va a permitir. Pero cuando ve que hay una unidad para la gloria de Dios, el Señor lo va a bendecir.
Amén. El tema de hoy, el poder de ser uno. Hay un poder. Hay un poder fuertísimo, hermano. Y aquí el Señor dice la palabra: vamos, descendamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora puedes hablar buenos días y el otro le dice good morning. What? ¿Qué es eso? Y empezaron a hablar todo diferente. Y eso dice la Biblia: que nadie se entienda. Yo no quiero llegar a una iglesia donde nadie se entienda. Yo no quiero llegar a una iglesia donde el pastor no entienda ni lo que predica. ¿Y qué es eso? No sé, es un misterio. Bueno, si el pastor dice que es un misterio, imagínese el pueblo. Estamos perdidos. Pastor, ¿cómo llegamos al cielo? No sé, hay muchas maneras. Y una de esas agarra y bueno, si nos vemos bien y si no, pues. No, tiene que haber una unidad en doctrina, una unidad en pensamiento, una unidad en palabra. Y la unidad, amén, es una cuando la cabeza es una. Si la iglesia tiene tres cabezas, entonces tenemos que buscar tres caminos y tres nombres. Pero si tiene una cabeza, tiene que haber un camino y un solo nombre. Jesús es su nombre. Alguien de la gloria a Dios. Wow. Hoy estoy hablando del poder de ser uno. Hay un poder, hay algo especial, hermano, que Dios le agrada cuando la iglesia está unida, y hay algo que Dios mira cuando los hombres están unidos para propósitos humanos. Descendamos, confundamos, que nadie se entienda. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, entendemos nuestro lenguaje. Amén. Somos del nombre. Somos apostólicos, pentecostales, de la cabeza a los pies. Aleluya. Ninguno que está aquí en la iglesia le dice al diálogo: ¿y por qué cantan tanto? ¿Qué significa eso? No, todos estamos en lo mismo. Y allá cuando Dios miró esto, dijo: y los esparció Jehová. Es decir, no fue ellos que se separaron. Los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra. Y ¡pa! ¿Qué causó eso? Dejaron de edificar la ciudad. En otras palabras, quieres hacer algo, tienes planes, tienes propósitos, tienes planos. ¿Te aprobó la ciudad los planos? No me importa, si Dios no te lo aprobó, eso no va a ir. Eso no va a funcionar. Somos uno en Jesús, está aprobado, los tickets ya están comprados, los hoteles están reservados, todo está perfecto. Si el Señor no pone su sello, si el Señor Jesús no dice yes, aquí está, aprobado, nada va a servir. Por eso estoy empezando hoy a mover aquí la tierra para decir: sabes una cosa, esto no es para gloria de mundo pentecostal, esto no es para las redes sociales. Mira mundo pentecostal donde ha llegado. No, esto no es porque mira nuestro pastor aquí, olvídese. Esto es para la gloria de Dios, que cuando venga la gente sienta la gloria de Dios. Somos pueblo de Dios y a Dios le damos la gloria, la honra y toda alabanza. Alguien de la gloria a Dios, denle ese aplauso fuerte al Señor. Tiene que haber unidad en la alabanza, unidad en la predicación, unidad, 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 unidad. Quita tu vergüenza, hermano. Quita tu timidez, hermana. Que no me estás dando ningún aplauso a mí.
Amén. Quítate ahí, hermano mío, ahí que aquí no me mueve nada porque es mi carácter. Quítate todo eso. Si no lo pones todo en las manos de Dios, si no pones tu alabanza al Señor, aleluya, vas a ser esparcido. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Y los esparció Jehová por toda la tierra y no edificaron la ciudad. No hay plan que funcione si Dios no está en medio. Si no tenemos la aprobación de Dios en lo que sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Antes de buscar un trabajo, Señor, ¿debo aceptarlo sí o no? Pero es un buen salario, me conviene. No, no, pregúntale a Dios si a Él quiere que te des ese trabajo. Y si Dios dice no, no importa, mejor ganar $5 la hora que 50 la hora sin la bendición de Dios. Tienes que pedir permiso al Señor. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice la Escritura, el versículo siguiente: por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel. ¿Por qué? Dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel. Edificado sobre Babel. Qué terrible, hermano. Edificado sobre la arena. Todo parece bien hasta que venga la primera lluvia. Yo le digo, mi hermano mío, esta iglesia, amén, esta iglesia no se levantó, amén, hace 22 años atrás cuando comenzamos la obra aquí. No, Señor. Si usted dice, ¿cuántos años tiene tu iglesia? Pero la mía se estableció en el día de Pentecostés. En capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí se inauguró la iglesia a la cual yo pertenezco. La iglesia suya, yo no sé, pero la mía aquí en mundo pentecostal, esto se estableció capítulo 2. Aleluya. Cuando descendió el Espíritu Santo de Dios, todavía está descendiendo el mismo Espíritu en esta iglesia. Cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús, igualito estamos bautizando en esta iglesia. Como vivían ellos en santidad, igualito estamos predicando santidad en este tiempo, porque estamos unidos en el Espíritu. Y la gloria para Dios. Ahora en Pentecostés dice, estaban todos unánimes juntos. No estaban unos y otros. No, todos unánimes juntos. Y comenzaron todos a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la diferencia en el poder de ser uno. Porque si uno se une al otro y al otro, cuando el Espíritu cae, todos están hablando en lenguas, todos están alabando al Señor, todos están llenos del Espíritu Santo. Y no unos pocos, alguien da la gloria a Dios. Amén. Amén. Hay poder en la unidad. Hay poder en lo que hacemos, hermano. Hay una autoridad. Este jueves comienza. Yo estoy emocionado, espero que usted también. Estoy emocionado, hermano. Yo no duermo pensando en eso, Dios mío. Qué terrible, qué cosas hará Dios. Yo no sé, yo estoy contento, hermano. Aleluya, nos ha significado bastante esfuerzo, trabajo, hermano, y finanzas. Estamos colgados por los próximos. Amén, porque no pensamos hacer todas estas reparaciones, compras y todo. Pero ya uno ya se mete para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. Aleluya, porque Dios nos dio lo mejor a nosotros. Aleluya. Capítulo 17 del Evangelio según Juan. Dice la palabra del Señor, verso 11. Jesús dice en oración: y ya no estoy en el mundo. ¿Y dónde estaba? Porque está hablando en el mundo. Dice: ya no estoy en el mundo. Espiritualmente está hablando algo muy fuerte. Y dice: mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahí hay un secreto. Padre, a los que me has dado, guárdalos, pero en tu nombre. En el nombre de Jesús hay unidad, porque Jesús es el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el mismo nombre del Espíritu Santo.
cuando dice guárdalos en tu nombre. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Y el nombre de Jesús significa Jehová salva. Al decir en el nombre de Jesús, estamos diciendo el nombre del Padre. Señor, guárdalos en tu nombre. Oh, Dios mío. Vamos a necesitar espíritu y revelación. Yo quiero que me guarde a mí, pero en su nombre. ¿Cuántos son del nombre aquí? Guárdanos, Señor, en tu nombre. Eso es lo que nos guarda. No nos guarda aquí, hermano, la policía. No nos guarda aquí los bomberos. No nos guardan estas paredes. Aleluya. Tenemos security allá. El Señor guarda nuestro security. Aleluya. El Señor es nuestro guardador. Lo que nos guarda, lo que nos une es su nombre. Aleluya. Guárdanos en tu nombre. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Amén. Para que sean uno, así como nosotros. Wow, eso va más allá de toda frontera. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 30, y hoy el Padre, uno somos. No dijo, es que sí, a veces el Padre piensa así, a veces yo pienso así. No, 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 no. Jesucristo es el Padre en manifestación humana. Pero como hombre, como hijo, Él se sujetó al Padre. Porque Él era hombre. Y el Espíritu de Dios está sobre Él. Pero como hombre se sujeta al Padre. Y ahora dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Esa unidad va más allá de todo pensamiento. Yo debo estar unido a mis hermanos, a mis hermanas. Ustedes deben estar unidos uno a otro en su nombre y unidos para su gloria. Y debemos estar entendiendo, el enemigo va a querer venir y poner división entre mi hermano y mi hermano y mi hermano. ¿Para qué? Porque él sabe que estamos queriendo construir para el reino de Dios, y el enemigo va a querer separarnos, pero el Señor nos va a guardar en su nombre. Verso 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vamos a ser honestos, ¿está clara la Biblia o no? No soy del mundo. Vivo acá, pero no soy de acá. O alguien dice, ah, ya le entendí, pastor, yo soy de Honduras. No, 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 hermano, usted no es de este mundo. Usted está bautizado en el nombre de Jesús, tiene Espíritu Santo. Usted, hermano, no le pertenece a este mundo, usted le pertenece al reino de los cielos. Allá es donde nosotros pertenecemos, hermano. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando el Señor. Verso 21 de Juan capítulo 17, para que todos sean uno. No dice algunos. Dígale al que está cerca, adelante, te incluye, mi hermano. Tienes que ser uno con nosotros. Te estás parte del mundo pentecostal, eres uno con nosotros. No hay uno mejor, uno peor, uno nuevo, uno viejo. Aquí todos somos uno. Yo quiero que cuando gente venga a esta iglesia, si es parte de esta iglesia, todos le hagamos sentir, ¿sabes qué? No eres inferior, tampoco superior. Somos uno en Jesús. Aleluya. Dele la alabanza al Señor. Amén. Que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste, que tú me enviaste. ¿Qué quiere decir eso? Una unidad en el Espíritu. Esa unidad en el Espíritu es, por supuesto, infinitamente más grande que la unidad en la carne. Aquí estamos, hermano, agarrémonos así para que nadie nos suelte. Agárrese al hermano, que nadie nos suelte, estamos unidos. Se nos ve unidos, pero tal vez en la cabeza no estamos unidos. Aleluya. El Señor dice, no estén agarrados de la mano por todo lado. Dice que estén unidos como tú, Padre, conmigo y yo contigo, en el Espíritu unidos. Un mismo sentir. Sean todos vosotros de una misma mente, la mente de Cristo, y de un mismo sentir, dice la palabra del Señor. Esa es la unidad en el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira lo que dice. Usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie, solo con Él mismo. Escucha este verso y espero que le caiga revelación. Juan 17, 22. Jesús dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, les he dado.
Pero si el Señor no comparte su gloria con nadie, es que nosotros no somos extraños a Él, somos su cuerpo. Y como cuerpo, cuando cae la gloria sobre la iglesia, siendo Jesús la cabeza, entonces no es que Jesús está o Dios está compartiendo su gloria, sino que eso es de Él. Este cuerpo es de Él, la iglesia es de Él. Tal vez no lo agarró, al rato lo va a entender. Esta iglesia le pertenece a Él, está comprada con la sangre del Cordero de Dios. Oh, hay poder en la unidad, hermano. El poder de ser uno en la iglesia. Y yo le digo, hermano mío, la gloria de Dios, cuando desciende y ve el pueblo unido, no tiene que esparcirlos, nos esparce para predicarnos, une de nuevo para fortalecernos. Estamos unidos en esta iglesia, estamos juntos en este propósito, hermano. Y dice la Biblia, hermanos, el verso 23: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. ¿Sabe dónde comienza la unidad? No en un pacto terrenal. Ya lo leímos, eso pasó con Nimrod, no le fue bien. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Bueno, ya no vamos a pelear, vamos a estar unidos, ¿ok? Ya no vamos a discutir, ya no estamos peleando en Miguelito, ¿ok? Ya, un pacto. Pero no me hagas renegar, ¿ok? Un pacto terrenal. El pacto no comienza en la mano. Vamos a estar bien, ¿ok? El pacto comienza en las aguas del bautismo. Cuando Miguel fue bautizado en el nombre de Jesús. Omar fue bautizado en el nombre de Jesús. Javier fue bautizado en el nombre de Jesús. Carlos fue bautizado en el nombre de Jesús. Yo fui bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos une? El pacto de... No. Nos une el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, el nombre poderoso de Jesús. ¡Alguien de la gloria a Dios! Esa es la unidad que tenemos. Estamos bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos una misma mente, un mismo sentir, una misma palabra, un mismo espíritu, un mismo nombre. Póngase de pie a la congregación. Hay poder en el ser uno. Aquí hay todos los que estamos aquí. Queremos estar en el mismo espíritu. Porque ahí es donde la gloria de Dios desciende. Y amigos que están visitando esta mañana, hemos saludado a varios visitantes. No se sientan incómodos de decir, ¿qué es eso del bautismo? Yo ya no entiendo. Hermano, el bautismo es para perdón de pecados. Si está en pecado, entonces, aunque esté haciendo cosas buenas a su parecer, está construyendo su propio reino. Y Dios lo va a desparcir. Eso no funciona. Pero Señor, se ve bien. Sí, se ve bien, pero no está bien. Bótalo. El cimiento no es correcto. Y el cimiento, nosotros tenemos, hermanos, cimiento estable. Jesucristo es nuestro cimiento, nuestra roca. Cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, amigo visitante, nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Mire qué hermoso, hermano. Cada uno en diferentes años, diferentes personas le bautizaría, no importa. Está bautizado en el nombre. ¿Qué pastor te bautizó a ti? Herrera. Y a ti, Mendizábal. Ah, somos de dos grupos. No, hermano. Estás bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Somos uno en Jesús. Todos estamos unidos en esto. Aleluya. Somos hermanos. Tal vez no me entendió. You're my brother. I'm not Meraz, you're not Mendizábal, but we are brothers. Es mi hermano. Dice, ah, pero no es mi hermano de sangre. Sí, es mi hermano de sangre. La sangre de Jesucristo que nos cubre. Somos hermanos. Estamos unidos en esto.
Amigo que está visitándonos, si usted no fue bautizado en el nombre de Jesús todavía, y usted dice, ¿sabe qué? Esto está tremendo. Yo quiero ser uno como ellos. Yo no quiero ser ellos uno y yo mirando de afuera. No, yo quiero ser uno. Y la única manera de tener unidad comienza en las aguas del bautismo. Amigo que está visitándonos, aquí arriba tenemos un bautisterio. Amén. Ahí hay agua tibia. Ese es un cementerio de pecados. Hay un cementerio de pecados. Y ahí están, quién sabe, los millones de pecados metidos. En el nombre de Jesús. Y el Señor los ha botado en lo profundo del mar. Aleluya. Y los ha perdonado. Y los ha limpiado. Y los ha unido a su cuerpo. Somos uno en Jesús. Amén. Entonces, amigo, todo lo que usted tiene que hacer es decir, Señor, yo quiero ser parte de ese espíritu de unidad, de esa iglesia que es tu iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Pídale perdón por sus pecados. Dígale, Señor, perdóname. Y agarre fuerzas. Como estas hermanas que ya están bautizadas, están caminando por el pasillo. Así agarre fuerza y camine por el pasillo. Y venga hasta aquí adelante. Y se para aquí adelante y dice, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Habrá alguien en esta mañana, alguien que no está bautizado, venga, venga. Tenemos un alma, gloria al Señor, venga, venga, aleluya. Otro joven, venga, venga mi hermano, aleluya. Ahí son tres. Bautizamos en el nombre. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bautizamos en el nombre porque estamos unidos por su nombre. Ya van cuatro. ¿Sabe qué fácil es decir, hermanos? Si de verdad quieren ser bautizados, los vamos a bautizar el próximo jueves en el congreso, porque ahí van a estar los fotógrafos, todo lindo, la iglesia se va a ver bien, el pastor, oh, qué lindo, primero, buen culto. Eso es para construcción de hombres. Este es el día de su salvación. Esta es la hora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Es aquí donde la gloria de Dios se derrama. Aleluya. Tenemos cuatro almas. ¿Hay alguien más que no está bautizado? No espere al congreso, hermano. Ya se lo dije varias veces. El Señor viene esta noche. Nos quedamos sin congreso. Nos vamos para el cielo. De verdad, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que el último que salga de las aguas y sale directo así, derechito para el cielo? Mientras va subiendo, se va secando. Aleluya. El nombre de Jesús nos trae unidad. El nombre de Jesús nos da fuerza. Mire lo que pasa cuando se predica el nombre de Jesús. Pecadores vienen al arrepentimiento. Los cimientos del enemigo se sacuden. El Señor, en resumen del mensaje, pero el Señor esparció en Babel a la gente para que no se entiendan, porque estaban edificando para ellos. Ustedes, amén, están siendo acercados. El Señor esparce a los que no están y atrae a los que están, y los está trayendo a ustedes en el nombre del Señor para que seamos uno. Hermanos, si me puede ayudar con los hermanos, por favor, amén, acompañen al hermano Miguel por aquella área. Gloria al Señor en el nombre de Jesús. Alguien da la gloria a Dios. Pasen por favor. Hermanas, acompáñales por favor. Oh, todavía hay alguien allá atrás que está pensando, men, este mensaje es para mí. Yo sé que es para mí, pero hay algo que me para y algo que me detiene. Yo le vengo a decir en el nombre de Jesucristo, quite todo eso, ponga a un lado, gloria al Señor. En el nombre de Jesús, tome valentía. Este es su día de salvación. Vamos a venir la congregación aquí adelante, por favor.
Vamos a acercarnos a Dios en un espíritu de unidad. Vamos a dar gracias a Dios por este espíritu de unidad. Si usted no recibió la promesa del Espíritu Santo todavía, este es su día. Porque donde hay agua hay espíritu, y donde hay espíritu hay agua. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que véngase aquí adelante, gloria al Señor. Alabe, glorifique al Señor. Alégrese que somos uno en Jesús. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por estas almas, Señor. Estas cuatro almas que vienen a tus pies, Dios mío, para ser bautizadas en tu nombre, Señor. Gracias por todas estas almas, Señor, que ya están bautizadas. Aleluya. Y recibimos un espíritu de unidad, Señor, de armonía en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder en la unidad, hay poder en el ser uno. Aleluya, hay poder, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, ahora mismo, Señor, pon espíritu de unidad. Vamos a comenzar un congreso, Señor, y tenemos ya el espíritu correcto. Ya estamos, Señor, encaminados. Ya estamos listos para darte gloria, honra y alabanza. Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Señor, gracias, 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 gracias. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Adore al Señor ahí donde está. El Espíritu de Dios viene sobre usted ahora mismo. Aleluya. Oh, sí, Señor.